Bien, seguimos con el sistema sexagesimal y en concreto vamos a ver hoy las operaciones en el sistema sexagesimal. Lo primero que vamos a ver es la suma cuando tenemos ángulos, se suman por separado, es decir, por un lado los grados, por otro lado los minutos con los minutos y por otro lado los segundos con los segundos. Vamos a ver un ejemplo, porque hay cosas que hay que determinar. Como podéis ver, tengo la suma de dos ángulos, 30 grados, 27 minutos, 38 segundos, más 15 grados, 40 minutos, 12 segundos. Multiplicamos las columnas de los segundos, nos daría 50, las columnas de los minutos nos daría 67 y las columnas de los grados que nos darían 45. Bien, pero hay que tener en cuenta el resultado. Recordar que 60 segundos es un minuto, que 60 minutos es un grado. Entonces, tenemos que observar los segundos. Si no pasa de 60, si tenemos hasta 59, lo dejamos como tal. En este caso, como tenemos 50, lo dejamos como tal. Nos pasamos a los minutos y como podemos observar, nos pasamos de 59, es decir, de 60 minutos. Como 60 minutos es un grado, le pasamos ese grado a la suma que tenemos de los grados. Por eso nos da 46 grados. Y luego el resto que nos queda, porque si paso 60 quedarían 7 minutos, nos quedarían 7 minutos, 50 segundos. Recordar, mirar los segundos y los minutos, si pasamos de 60 se lo damos al siguiente y nos quedamos con el resto, como ocurre con este resultado. La resta. En el caso de la resta, tenemos que tener, pues igual que cuidado que antes, ¿no? Es igual que la suma, colocamos lo que son los dos ángulos, en columna los segundos, en columna los minutos y en columna los grados. Y tenemos que restar por columnas, es decir, segundos, minutos y grados. Pero antes, primero, tengo que comprobar si las cifras del minuendo, que es la cifra que está arriba, son superiores o no a las del sustraendo, que es la cifra que está abajo. Si lo son, pues simplemente, esto es al revés, si lo son, simplemente lo que nosotros hacemos es restar y punto. Y si no lo son, tenemos que hacer lo siguiente. Fijaros. Como podéis observar, 38 es mayor que 12 segundos. No pasa nada. 27 minutos es menor que 40 minutos. Aquí sí hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues le pasamos un grado de los 30, le pasamos un grado, quedarían 29, a los minutos. Como un grado son 60 minutos, pues 60 más 27 me quedaría 87. Es decir, le pasamos un grado a los minutos, en minutos, que serían 60 minutos, y le ponemos así. ¿Qué hemos conseguido? Pues que los minutos tengan ahora, sí, mayor cantidad que en el minuendo que en el sustraendo. Hacemos la resta, 38 menos 12, 26 segundos, 87 menos 40, 47 segundos, y 29 grados menos 15 grados, 14 grados. Este sería el resultado. Recordar que esto es importante. Y luego tenemos la multiplicación. La multiplicación es multiplicar única y exclusivamente por un número natural. Entonces multiplicamos por un número natural los segundos, darían 114 segundos, los minutos, daría 81 minutos, y los grados, que darían 90 grados. Y luego posteriormente lo que vemos es qué ocurre con los segundos y con los minutos. Si pasamos de 60 segundos, le pasamos tantos minutos a la siguiente cifra, que son los minutos. Entonces, como tenemos 114, tenemos que son 60 segundos más 54 segundos. Es el resto que dejamos aquí. Le hemos pasado un minuto a los minutos y me quedarían 82 más no, y 90 grados. Como los minutos también sobrepasan de 60, le pasamos los 60 minutos, que es un grado, a los grados. Nos quedarían 91 grados. Y luego de resto, 22 minutos. Por tanto, al final me quedaría 91 grados, 22 minutos, 54 segundos. La división no se va a ver en este curso.